Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal aquí en El Criador de Gallinas. Y pues el día de hoy estamos acá con nuestras criollas, vean. Estamos con nuestras criollas de 10 meses ya. Acaban ellas de cumplir, pues, y para comentarles que el tema del día de hoy va a ser un video muy interesante para todas aquellas personas, pues, que están iniciando en la crianza o quieren iniciar su proyecto con gallinas, ¿no? Para esto, pues, el tema del día de hoy va a ser qué tan rentable es un negocio con gallinas criollas, cuál es lo que puedo generar. Y prácticamente, pues, les voy a contar básicamente cómo ha sido mi experiencia y para ustedes también, si están por acá en este video llegando, para saber un poco más, ¿no? Para todas aquellas personas que están empezando. Y pues si ya llegaste por aquí, te recomiendo que te suscribas, siempre traigo videos nuevos. Y pues siendo así, ahora sí, ya pasamos a nuestro tema del día de hoy. Y pues ya comenzando nuestro video, mencionarles que pues para iniciar esto debo decirles que cuando nosotros iniciamos este mundo de la avicultura, de la crianza de las aves, de las gallinas, de patos, de pavos, pues decirles que necesita mucho, mucho trabajo. Para que ustedes lleguen a progresar con su producción, con su proyecto, digamos, de crianza, tienen que meterle mucho empeño, porque ustedes sabrán que para llegar a un punto medio donde ya prácticamente estés solamente ganando dinero, tienes que llegar, pasar por un proceso muy largo. Para esto, pues, decirles que todas las aves que ustedes ya conozcan, ya sean patos, ya sean gansos, ya sean pavos, ya sean gallinas, ya sean gallos, pollitos, ponedoras, prácticamente barradas, Highland Browns, pues decirles que todas al final van a tener mucho de producción, porque al final del cabo nos van a generar ingresos. Entonces, para ello, pues decirles que lo que yo puedo recomendarles, que si estás iniciando en este mundo, pues decirles que las criollas son una buena opción. ¿A qué me baso esto? Porque son aves totalmente, pues, compatibles con el ambiente, el lugar. Prácticamente ellas son muy adaptables, ¿no? Son aves que son muy buenas, en realidad resistentes a cualquier tipo, inclusive de peste. Cuando llegue la peste, ya va a tocarles en alguna ocasión pasarlo, vivirlo, pues son aves más resistentes, ¿no? Ya que su propio gen de ellos está, pues, desarrollado para ser aves de buena producción cuando lleguen a crecer. Para ello no quiere decir, pues, que cuando sean pollitos vamos a descuidarlos, claro que no. Todo animal pequeño necesita, pues, cuidado, necesita mucha atención y sobre todo, pues, necesita mucho, prácticamente realizarle mucho empeño en lo que estés haciendo, como ya sea conseguir un buen ambiente para ellos, ubicarlos en un lugar donde ellos se sientan cero estresados y sobre todo, pues, se sientan más con libertad, ¿no? Ya saben que las gallinitas también, pues, son aves que se estresan al igual que nosotros, al igual que otro tipo de aves o de otro tipo de animalitos, ¿no? Entonces, para ello tenemos que darle una buena calidad y así lograr tener unos buenos resultados. Ahora me vas a decir, ¿qué tan importante es tener un buen espacio? Un buen espacio para nuestras gallinas siempre va a ser necesario e importante, porque va a ser el lugar donde las aves van a estar residiendo. Prácticamente, pues, van a ser el espacio donde ellas van a vivir. Ya saben ustedes que los pollitos no siempre van a ser pollitos, van a llegar a ser gallos, van a llegar a ser gallinas de acá en un periodo de un par de meses, ¿no? Entonces, para ello, pues, el ambiente es sumamente importante, porque ya saben que ustedes tienen que tener un cierto ambiente amplio para cierta cantidad de gallinas. Para ello, pues, decirles que si ustedes van a empezar con un proyecto de 100 gallinas, pues les recomiendo que cuando sean pollitos, críanlos en un cuarto cerrado, completamente una caja de producción sería eso, ¿no? Entonces, prácticamente sería donde ambientaríamos todo el piso, todo el lugar, con obviamente focos calentadores. ¿Qué son los focos calentadores? Son donde los pollitos, pues, van a recibir por al menos un periodo de un mes, donde ellos van a recibir calor por vía del foco, que son focos de color amarillo. Ustedes ya lo conocen, para los que ya son expertos en esto, conocerán los foquitos como son. Y pues para cierta cantidad de pollitos van a necesitar focos de 100 watts y de menos cantidad 50, ¿no? En realidad, pues estos focos van a estar prendidos mañana, tarde y noche y van a jalar mucha luz, obviamente. Para los que me han preguntado muchas veces cuánto jala de luz, pues, estar metido todo el tiempo la incubadora conectada o los focos, pues realmente si tú quieres que tus pollitos estén muy bien fuertes desde que son pequeños, necesitas tener cierto tipo de inversión, tienes que hacerlo, ¿no? Ciertos gastos, como en este caso, pues, la luz. Y pues, como les decía,
En sí, este espacio solamente son para 4, miren, un gallo y 3 gallinas. Obviamente que habían más, pero ya pues prácticamente han salido a la venta y solo nos hemos quedado con la cojita de aquí. Y para los que me van a preguntar qué le pasó, ¿le rompiste la pata? Pues claro que no, ella sufrió un accidente. ¿Y cómo se accidentó, Danuska? ¿Qué le pasó? Pues pasó que el gallito de acá, pues nuestro gallo rojo de acá le causó una pequeña lesión a la gallinita, ¿no? En realidad él recién estaba iniciando pues a pisar, estaba empezando recién como aprendiendo a pisar y en ese transcurso pues la dañó, ¿no? Un poquito, pero ya se recuperó. De hecho ella estaba como que muy quieta todo este tiempo donde se estaba recuperando la patita y prácticamente se le quedó así, ¿no? Hoy en día está muy bien, de hecho el gallito le pisa, sí, en algunas ocasiones y como ya pues prácticamente ya es un buen pisador, ya no les lastima mucho, ¿no? En realidad pues eso tuvo que pasar y ellas ya se han quedado como mascotas, ¿no? Obviamente que con nosotros tenemos cierta cantidad de gallinas, ya las sacamos a la venta, obviamente que necesitamos generar ingresos. Uno, porque para lo mayor acá en principal es que a veces no te tienes que encariñar con las aves, porque ya saben, ¿no? Nosotros criamos para producción, para sacar dinero, para ello pues no tenemos que quedarnos con ninguna, si son todas para la venta o seleccionas, ¿no? Para tu criadero, para tu producción misma tuya. O si quieres todos para la venta, ¿no? Ya que saben que de la venta de esas aves, el costo de las aves que te van a pagar van a ser para la alimentación de las otras aves que aún vas a tener. Porque para que ustedes hagan producir mucho en su gallinero, no solamente tienen que tener esa cantidad de aves, tienen que ir renovando. Por ejemplo, acá ustedes ven gallinas de 10 meses, pero al otro lado tengo pollitos de prácticamente 20 pollitos, 27 pollitos, que son los pues los reemplazos de las otras gallinas que voy a reemplazar más adelante. Entonces es así como es rotativo, ¿no? Todo tiene que ser rotativo, todo tiene que ser así. Y pues a medida que van creciendo vas comprando más pollitos y así es como nunca va a acabar prácticamente eso, pero vas a ir rotando y así vas a ir vendiendo. Y prácticamente para los que se preguntan qué tan beneficioso es tener gallinas criollas, pues déjenme decirles que la producción de huevos, si tú quieres, puedes sacar de ellos a los 4 meses. Ya a los 4 meses las gallinitas empiezan a cacarear muy seguido, las pollitas ya se convierten en gallinas y ponen los primeros huevos. Eso es la ventaja de las gallinas criollas. A diferencia de las aves ornamentales, van a tener que esperar un periodo de 9 a 10 meses. Y pues es muy claro, el beneficio de eso es que los huevos no los vas a vender como de una gallina criolla normal, que lo puedes vender a 5 por 2 soles o prácticamente algo así, ¿no? Como antes acostumbraba a vender las personas acá 3 por 2 soles, inclusive el huevo. Entonces prácticamente algo así lo vendían, ¿no? Por aquí, yo no me recuerdo cómo vendía mi mamá antes los huevos, me recuerdo que era 3 por 2 soles, 2 por 50, no sé cómo era. Pero ahora hoy en día es más caro inclusive los huevos de los criollos. Imagínense cuánto llega a costar los huevos de las gallinas ornamentales. Obviamente que toda gallina, toda ave, de diferente variedad, de diferente raza, ya les había dicho, todos tienen un propósito. Si ustedes empiezan con las aves ornamentales, pues decirles que en realidad les conviene mucho más las criollas porque no van a esperar mucho el periodo de tiempo que ellas se van a desarrollar. Ellas, los criollos ya están a la venta desde los 2 meses y medio. A mí me compran pollitos desde 2 meses y medio porque todo ese proceso que han tenido que pasar los pollitos han sido muy bien cuidados, ¿no? Y se notan mucho porque los pollitos ya llegan a pesar mucho. Entonces, bueno, al menos el peso adecuado para su edad, ¿no? Ya por eso es que los pollitos ya están saliendo al mercado. Y pues obviamente para los que se preguntan a cuánto lo vendes, pues en realidad las aves criollas, las gallinas criollas, los pollitos, los gallos criollos son aves muy comerciales. Eso es la ventaja más grande que vas a tener porque vas a encontrar criollos en cualquier parte de donde tú te encuentres, ya sea en otro país, ya sea en Perú mismo como yo, provincia, en cualquier lado vas a encontrar criollas. Y desde los precios más cómodos porque obviamente son más accesibles en costos, ¿no? A diferencia de otras aves como las ornamentales, los pavipollos, las ponedoras o los pollitos de engorde, pues los criollos son más rentables en cuanto pues además de que también lo puedes vender muy cómodo, ¿no? Entonces las personas pues les conviene muchísimo comprar aves criollas. Ya saben ustedes, por ejemplo, este gallito me lo han querido comprar a 60 soles acá ahí mismo Huánuco. Y obviamente es por el tamaño, por lo bonito que está el gallo. Y pues nada más decirles que él es el único gallo que hay acá, ¿no? Entonces no lo puedo vender. Él es el único abastecedor de mis 3 gallinas. Porque ya saben ustedes que si quieren pues que el gallo dé buenos resultados en cuanto a fertilidad, pues es recomendable que un gallo tenga al menos 5 a 6 gallinas como mucho, ¿no? En realidad, él solo tiene 3 gallinas y pues en realidad le ha ido demasiado bien. Porque en realidad él abastece a todas las gallinitas, ¿no? Y otro caso que les quería decir es que las gallinas criollas, cuando ya llegan a tener pues prácticamente un año, ellas van a seguir poniendo huevo.
van a seguir poniendo huevo en un periodo de 1 año, 2 a 3 años. A diferencia de las aves ponedoras, pues las gallinas ponedoras, ustedes ya saben, las más conocidas como la Highland Brown, que son las aves que tienen la puntita de la cola blanca y la demás rojito, el cuerpito, es muy fácil de reconocer, ¿no? Pues decirles que esas aves, pues en realidad llegan a poner hasta 1 año y medio los huevos, ¿no? De ahí ya va para la producción y pues prácticamente tendrías que ir renovando de aves, ¿no? Las aves, pues las ponedoras, es más difícil que salgan a la venta porque son aves que no son de carne, solo es de producción de huevos, ese es su propio nombre. Ponedoras, ponen muchos huevos, luego ya pasar el tiempo, pues descansan prácticamente, ya ahí queda su puesta de huevos, ¿no? En cambio, pues las criollitas van a continuar todavía, aunque no lo crean, ellas van a continuar hasta 2, 3 años, inclusive hasta los 5 años una gallinita puede llegar a vivir, ya sea muy viejita o no, pues solamente tienes que darle mucha alimentación, ¿no? Buena alimentación balanceada, tienes que brindarle muchos energizantes, además de también vitaminas, ponerlos en la comida y en el agua, ¿no? Ya les había mencionado que el complejo B es sumamente bueno, aparte de otro tipo de vitaminas A y B, también que les doy en la comida, ¿no? En polvo. Y eso lo puedes conseguir en cualquier lugar donde pues vendan alimento avícola, donde vendan medicamento para aves. Y pues en realidad eso es lo que tú tienes que realizar para tener una buena producción. Y pues a experiencia propia les quiero decir que yo inicié con gallinas criollas, ¿no? Con pollitos de 20 pollitos criollos anteriormente y de ahí nada más pues poco a poco me gustó cómo iban progresando pues la crianza. Por eso es que me animé a comprar muchísimos más y hasta hoy en día pues no he dejado de criar gallinas. Entonces pues eso es prácticamente de lo que va a tratar, ¿no? Compra y venta. Para ello pues ya les había mencionado que tienen que tener muchísima paciencia durante todo el proceso porque ya saben que las gallinas no van a tener un crecimiento acelerado por más que le des muchos suplementos, por más que le des muchas cosas o les inyectes cosas. Por eso les recomiendo que si no eres de las personas que son pacientes en crianza o quieres que rápido te salga tu proyecto, déjenme decirles que no les va a funcionar tan bien como ustedes esperan. Pero sí, los que les puedo dar un dato muy grande es que una buena producción de gallinas y tú como buen criador vas a tener resultados cuando alimentas a tus aves de forma no tan artificial, sino más natural. Ustedes pueden ayudarse con todo tipo de alimento, ya sea pues alfalfa, que es bueno para inclusive para la puesta de huevos en las aves, que sean más fuertes los cascarón de los huevos, que no se debiliten. También para desparasitarlas, la cebolla, que es muy importante para en caso de que tus gallinas pues tengan bronquitis, tengan gripe, tengan ronqueras. El agua con ajo, también suministrado en el bebedero de las aves, pues va a ser prácticamente que ustedes les ayude bastante como criadores, porque ustedes conocerán que nosotros también como compradores queremos que nos den buenas cosas. Si nosotros vamos al mercado y compramos un pollo pues que no nos gusta, obviamente no vamos a ir a volver a ese lugar. Entonces nosotros tenemos que brindar eso, calidad a las personas que nos compran y pues darles la seguridad que van a consumir una buena o van a tener un buen ave a su disposición, ¿no? Entonces pues prácticamente vean, es así como trata todo este ámbito, ¿no? En realidad las gallinas son aves muy dóciles, son aves muy lindas para que ustedes puedan criar. Solo tienen que prácticamente hacer un proyecto, un buen proyecto, ¿no? Si tú quieres iniciar con 50 pollitos, te sugiero que le tengas todo adecuado, todo armado, todo planificado, porque así no te agarras con gastos imprevistos, porque a veces tienes que sacar muchos gastos extras ya cuando las aves se enferman o a veces alguna de las gallinas pues ya prácticamente van a sufrir bajas, ¿no? Porque saben que en todo este proceso, pues las gallinas siempre se te va a llegar a morir, vas a llegar a experimentar, esa parte. No es muy bonita porque te desanima, pero en realidad, pues el que está comprometido, el que ama esto, en realidad no lo deja, ¿no? No se rinde. Y pues en realidad, las aves pueden comer de este maíz partido, pues comida procesada que normalmente nosotros compramos en cualquier lugar donde vendan, pues granos, a comer comida natural, ¿no? En realidad nosotros le damos acá de todo, les damos muchísimo, pues, vitaminas para que las aves lleguen a esta edad, ¿no? Déjenme decirles que ellas son muy resistentes a cualquier tipo de enfermedad. De hecho, ellos han vuelto a sufrir, pues, la peste de la diarrea blanca, ¿no? De la diarrea blanca, la diarrea verde, ya pues ya se han recuperado completamente en 3 días exactamente. En realidad, pues, es así como las aves van a tener que ir poco a poco, pues, acostumbrándose también a el ambiente, ¿no? En realidad acá las gallinas están sumamente bien, solo que a veces siempre va a llegar el pequeño moquillo, el pequeño, pues, la diarrea ahí pequeña, la viruela, y pues en realidad eso es todo es pasajero, ¿no? Como ustedes verán, él es un gallo, pues, ya de 10 meses, ya es de la misma edad de ellos, y pues miren lo saludable y bonito que se ven, ¿no?
Eso es lo más, eso es lo que más a mí me gusta, ¿no? Cuando tenemos gallinas, pues así en cantidad, créame que se ve más bonito todo el lugar. Pero como ustedes sabrán, acá no son muchas las gallinas, porque la producción pues recién está creciendo, no están en crecimiento los pollitos, y ustedes saben que no solo es el único galpón que hay. Y pues en realidad cuando ya a veces pasas de crianza de gallinas criollas, ponedoras, pavipollos o pollitos de engorde, ya pues prácticamente ya vas a arriesgándote a otro tipo de crianzas, ¿no? Por ejemplo, yo me arriesgué con la crianza de las aves ornamentales. Y pues me ha ido, hasta ahorita me está yendo muy bien, pero en realidad pues como ya les había mencionado, cuando inicias en algo, no vas a esperar pues prácticamente que sea rápido todo, ¿no? Las aves ornamentales necesitan mucha producción, mucha inversión, la verdad, porque son aves muy costosas que tú tienes que llegar a comprar, que no te va a costar el par pues 50 soles o 100 soles, sino te cuestan de 200 para arriba, unas buenas aves. Entonces en realidad pues es así como se está trabajando en ese proyecto también y ya les iré contando, ¿no? Pues por el momento les voy contando que la producción con esas aves me está yendo demasiado bien en cuanto a huevos, porque los huevos los están pagando las personas que en realidad pues son conocedoras, saben que el costo de los huevos de las aves ornamentales no baja de 20 soles, ¿no? Entonces prácticamente pues es así como estamos en ese tipo de rubro, ¿no? Y pues es así como les iba mencionando y así todo es el proceso de crianza, la verdad. Ahora, ¿cómo son prácticamente cómo es tener cierta cantidad de gallinas? Pues prácticamente vas a tener que limpiar mucho. Ustedes saben que las gallinas, mientras más son, más van a ensuciar, más van a comer, más van a tomar agua, más van a gastar en vitaminas, en todo eso, ¿no? Entonces, para ello, pues lo que tenemos que tener es todo prácticamente balanceado. ¿A qué me refiero esto? A que tienen que tener sus bebederos, obviamente, así como ellos. Ella ya lo conoce, su bebedero, su comedero. Digamos que acá tienes 20 aves, ¿no? Entonces vas a tener al menos 3 bebederos, 3 comederos, inclusive unos pocillos más o unos platos pequeños más para que puedas agregarle comida, ¿no? Entonces, pues eso vas a ir abasteciéndolo de acuerdo a cómo tú quieres que esté el ambiente de tus gallinas, ¿no? Y pues en realidad este es un ambiente muy grande para ellas, pero es lo que a ellas les encanta, ¿no? El espacio amplio y también el aire que les llega, ¿no? Y pues por acá ya en otro ambiente, por acá pues tenemos el dispensario de comida. Como ustedes sabrán, pues para las personas que me han preguntado que si es bueno darle afrecho a mis gallinas, pues en realidad no es nada que les vaya a afectar. El afrecho es un polvillo como hojuelas de trigo prácticamente, pues que les va a servir muchísimo a las aves también. De no solo aves, también pueden comer los conejos, los cuisitos, los chanchitos, ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces yo esto pues les doy en seco y remojado. En realidad a las aves ornamentales que yo crío en el otro criadero comen remojado, ¿no? Con agua un poco así, no sé, les gusta esa forma de comer. En cambio acá pues lo comen seco. Y pues en sí, miren, acá tenemos un saco entero y esto es lo que ustedes tienen que mucho que ver. Tienen que pues prácticamente tener mucho dispensario de comida. Les conviene mucho comprar, en este caso pues en costales, porque les sale más barato y dependiendo cuántas cantidades de aves tienes. Algunas personas pues tienen aves de mascotas, ya sea que tienen pues 5 pollitos, 3 pollitos o 4 gallinitas, entonces ahí se compra por kilo, ¿no? Pero en realidad cuando te dedicas a esto, el gasto es un poco más porque el saco no está tan barato como ustedes crean. Por eso les digo y es muy importante que ustedes enseñen a sus aves desde que son pequeñas, desde que son pollitos, desde que tengan 1 mes y medio, a comer variado de todo. Mis aves comen hasta maíz entero y el maíz entero está barato el kilo, entonces prácticamente ahí nada más vean ustedes cuánto de beneficio tengo yo. Por eso es bueno enseñarles, ¿no? Y además es más accesible de comprar. El maíz entero lo puedes comprar en cualquier lugar. En cambio, a veces la propia comida así como engorde, como postura en sí es un poco más complicado, pero es siempre bueno darle. Y pues otro dato que yo les quiero dar demasiado bueno es para que sus pollitos crezcan demasiado fuerte. Sancochen los huevos, sancochen huevos de sus propias aves puede ser, y lo mezclan con quinoa. Eso le van a dar a sus pollitos y prácticamente pues eso es un buen vitamínico para los pollitos para que crezcan sanos y fuertes. Y cuando son bebés, pues dale pimienta. Ustedes ya saben ese truco de todas las abuelitas que hemos conocido, nos han dicho dale pimienta, tú sabes, pues eso es demasiado bueno. Por aquí está pues la alfalfa, vean. Ahí está encostaladito porque las aves cuando a veces salen se lo comen todo, ¿no? Y pues por acá tenemos a un conchinchino, vean. Él es muy travieso porque me ha ensuciado todo por acá. Y pues en realidad
Ustedes ya conocen este criadero, este pequeño galpón. Y ahorita ya estamos, pues, siendo ya de tarde porque ya es hora de limpiar, ¿no? Y si ustedes se habrán dado cuenta, ya no hay tantos gallos. ¿Dónde han pas ¿Qué han pasado con tus pavipollos? Pues ya han salido a la venta. ¿Y cómo han salido a la venta? Pues prácticamente las personas que ya son conocedoras van a saber que los pavipollos pues salen a la venta a partir de los 6 meses, 4 meses a 5 meses, porque ellos son pollitos de carne y engordan demasiado rápido. Y pues mencionarles que ya 3 de 4 de ellos ya han salido a la venta. Y pues miren nada más. Aunque ustedes no lo crean, miren cómo se han desarrollado, están sumamente bien fuertes y el periodo pues de peste ya pasó. Ellos se han llegado a enfermar. Y como ustedes sabrán, acá no solamente tengo pavipollos, también hago proyecto con gallinas criollas, también hago proyecto pues con aves ornamentales. Y pueden ustedes ver aquí que tenemos pavipollos y criollos, porque acá hay criollos jóvenes, vean. Este es un gallito, por ejemplo. Y como les iba diciendo, ¿no? Cuando nosotros queremos expandirnos, crecer, pues en realidad vamos probando otro tipo de variedad de aves. Y en realidad, si lo sabes manejar y todo muy bien, entonces vamos a lograr muchos buenos resultados. Y ustedes miren nada más. Aquí los pavipollos se compran por kilo y se venden por kilo. Al menos yo lo vendo así, ¿no? Y las personas que ya son conocedoras, pues se lo llevan normal porque ya saben, pues, la buena crianza que tienen. Y pues en realidad, y ustedes ya saben, también en un video anterior les había mencionado que estoy vendiendo los pavipollos porque miren, se han llegado a lesionar muchísimo y es porque son la mayoría gallos. Y pues en realidad es así como está creciendo el proyecto, ¿no? Y pues para los que dudan que las aves pues consumen maíz entero, vean. Vamos a tirar de darles por acá, miren. Ahí está. Yo sé que tal vez muchos dudan de que los pavipollos pues puedan comer maíz entero, pero ahí miren, ahí están los resultados. Por eso les dije lo importante que es de darles variado, ¿no? Y pues ahorita vamos a limpiar todo este ambiente porque ya es hora casi ya de que las aves duerman y ya tienen que ubicarse en las jaulas porque ya ellos ya duermen en esa parte de ahí, en la parte del primer piso es donde ya duermen todos, ¿no? Entonces pues eso sería básicamente el día con las gallinas, eso sería pues mi consejo, inicien con aves pues criollas, inicien muchísimo, dándole mucho empeño, ¿no? En realidad tienen que cuidar mucho de sus gallinas, ya que las gallinas de cualquier edad, de cualquier tamaño, van a necesitar mucho, mucho cuidado. Por eso es que les estaba mostrando acá también cómo están las gallinas, ya saben ustedes. Y pues en realidad no dejen de darle suplemento a sus aves. El complejo B es demasiado bueno para que sus gallinas prevengan gripe, enfermedades, infecciones y pues las temidas bajas en el gallinero, ¿no? Si se van a tener que prácticamente es, no va a haber bajas, ¿no? En realidad. Y pues en realidad es lo que uno se quiere, ¿no? Y pues espero ya prácticamente que llegando a esta parte del video les haya gustado mi aporte. En realidad pues yo estoy bienvenida a todos los comentarios que ustedes me hagan. Yo también estoy aún aprendiendo porque no sé todo de crianza. Y a medida que voy pasando muchas experiencias pues voy aprendiendo, ¿no? Y pues espero que les haya gustado este video. En realidad, esfuérzanse mucho con su crianza, la verdad, no se rindan. Yo sé que a veces hay momentos en los que nos queremos rendir, decir, ay, no puedo, se me murieron, ya no quiero. En realidad, pues, es un proceso, ¿no? Otra cosa antes de despedirme es que me han preguntado mucho de, pues, si las gallinas criollas o los pavipollos pueden ser sacadores, se pueden llegar a echar. Pues, la verdad, ya para finalizar este video les quiero decir que no. Ellos no tienen ese instinto maternal como las gallinas normal sacadoras o de campo tienen porque, pues, no es su función. En realidad, los pavipollos nunca vas a ver un pavipollo que sea sacador. Y si lo ves, pues, es uno de tantos pavipollos o de tantos criollos. Entonces, pues prácticamente ese sería el aporte que les quería dar, les quería sacar esa duda. Y pues en realidad las gallinas sacadoras son las gallinas de campo, ¿no? Las gallinitas que están, que crecen libremente en la chacra, en el campo, son las de huevos verdes, son ese tipo de gen las que van a sacar a los pollitos y van a ser buenas madrillas, buenas madres en realidad. Y pues en realidad un gallito de chacra también. Y ahí nada más se complementa todo, ¿no? Y pues espero que les haya gustado este video del día de hoy. Aquí ya me despido. Cuídense mucho, voy a atender a las gallinas. Y pues hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.